De pronto se incendia el árbol y es todo el aire una llama. Se ve la llama en el aire. No se ve nada. Aire del aire en el aire. Aire que ya es todo brasa. Brasa que solo es ceniza. Del aire. No se ve nada. El aire se va llevando la ceniza y la palabra. Solo el silencio y el aire. El aire, la llama, el árbol incendiado, la brasa, la ceniza, la palabra, el silencio, el aire que enciende la llama, que enciende el árbol, que se lleva la palabra y la ceniza. Aire silencioso y claro que me traspasas el alma. Aunque yo nunca te vea, el alma no te me vayas. El aire, la llama, la transverberación, el silencio interior. ¿Acaso el éxtasis del aire? Quizá lo menos distante de lo que es, lo haya dicho Antonio Gala. La poesía puede muy poco más que ser sentida, que ser participada o compartida, porque no reside en la rima, ni en el ritmo, ni siquiera en las palabras, sino en el estremecimiento que suscita. Es lo que está en el beso y no es el beso. Pero, ¿cuál es realmente la función del poeta? Una vez, según Mateo 20:20, la madre de los Zebedeos le pidió a Jesús que sus hijos pudieran sentarse, uno a su derecha y otro a su izquierda, cuando estuviera en su reino. Otra vez, según Mateo 19:27 y Lucas 18:18, Pedro le pregunta a Jesús qué recibirán a cambio aquellos que, según él, lo han dejado todo por seguir. En su libro Hombre de Dios, de 1945, José María Valverde tiene una oración por nosotros, los poetas, que comienza: Señor, ¿qué nos darás a nosotros, los poetas? Mira, nada tenemos, ni aun nuestra propia vida. Somos los mensajeros de algo que no entendemos. Y sigue después, solo transcribo parte. Tú no nos das el mundo para que lo gocemos, tú nos lo entregas para que lo hagamos palabra. Y después que la tierra tiene voz por nosotros, nos quedamos sin ella, con solo el alma grande. Adán, ponle nombre a las cosas. Y Adán sabe, tú te llamas rosa, tú te llamas mariposa. Tú te llamas árbol, tú te llamas tierra, tú te llamas piedra, tú te llamas... Sí. Ya ves que por nosotros es sonora la vida, igual que por las piedras lo es el cristal del río. Por eso nos has puesto a un lado del camino con el único oficio de gritar asombrado. Tú sonríes, Señor, sintiéndote pagado con nuestro aplastamiento de amor.
según José María Valverde, la belleza de lo descubierto produce el asombro, y este asombro, y de este asombro nace la poesía, como un grito. Me pregunto, ¿no será este aplastamiento de asombro y maravilla el abatimiento de que hablan los místicos, y concretamente San Juan de la Cruz? Cuanto más alto él llegaba de este lance tan subido, tanto más falso y rendido y abatido me hallaba. Dice, no habrá quien alcance, y abatíme tanto, tanto, que fui tan alto, que le di a la caza alcance. El amado, mil gracias derramando, pasó por estos otros con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. La mirada y la figura del amado es lo que produce la hermosura de la creación. Las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Este descubrimiento de la creación se traduce en asombro apabullante, y de este asombro nace la cacería. En definitiva, es la caza lo que importa, y por ella hay que renunciar a todo. Señor, ¿qué nos vas a dar a todos lo que lo hemos dejado todo por seguir? El poeta, dice Heidegger, comentando a Hölderlin, está expuesto a los relámpagos de Dios. La excesiva claridad lanza al poeta en las tinieblas. San Juan de la Cruz lo dice también a su modo. Cuanto más alto subía, deslumbróseme la vista, y la más fuerte conquista en oscuro se hacía. Mas por ser de amor el lance, di un ciego y oscuro salto, y fui tan alto, que le di a la caza alcance. Otra vez la cacería. Otra vez la caza, otra vez la captura de la caza en la oscuridad. El propio Hölderlin dice, es derecho de nosotros los poetas estar en pie ante las tormentas de Dios con la cabeza desnuda para apresar con nuestras propias manos el rayo de luz del Padre. ¿Podría considerarse todo esto como la belleza del universo? Yo creo que sí. Pero para mí, la belleza es mucho más que lo puramente contemplado con los ojos, o lo conquistado por la ciencia a través de microscopios y telescopios. Concibo la belleza y la contemplo en extensión, res extensa, pero la concibo y la contemplo todavía más en profundidad. Qué fácil era quedarse colgado en nuestros tiempos de formación, de cosas, por ejemplo, como que las propiedades trascendentales del ser son el unum, el verum y el bonum. Que l'unum verum et bonum et ens convertuntur, que en il es in intellectu quim prius fuerit in sensu, que bonum es quod omnia apetum, o que pulcra sum quae visa place. Por cierto, si no recuerdo mal,
al unum, al verum y al bonum, no se le solía discutir el carácter de propiedades trascendentales, pero sí parecía poder discutírsele al pulcrum. Al pulcrum se le solía ver como una especie de bastardo advenedizo o un pariente pobre. Por eso los poetas nos veían así un poco, como de reojo. En cierto modo, con razón, si las cosas bellas son únicamente huevisa placia, aquello que visto agrada, es decir, que son solaz únicamente de los ojos, la cosa no parece carecer de lógica. Pero la belleza es únicamente lo que agrada a los ojos. Yo tengo mis discusiones con Roberto Blum sobre esto, tú sabes. ¿Cómo la apreciarán entonces los ciegos? ¿Cómo poder apreciar, por ejemplo, la belleza de la música o de la poesía? ¿No será más bien lo contrario? Que la belleza es una especie de superpropiedad, de suma plenitud, razón de ser de todas las otras, sin la cual ninguna de ellas tiene explicación. Por eso hablaba de la belleza entendida como profundidad. El horizonte divino se ofrece a la vista. La belleza, dice Valle-Inclán, es la intuición de la unidad y sus caminos los místicos caminos de Dios. Y otra vez, Juan Ramón Jiménez, hoy concreto yo lo divino como una conciencia única, justa, universal de la belleza que está dentro de nosotros y fuera también y al mismo tiempo. Subrayo, la belleza está dentro de nosotros y fuera también y al mismo tiempo.